Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que el capítulo final, el 114, el desafío 20 años, inicia con un sentido homenaje a la gorda Fabiola, quien hizo parte del desatino, la parodia de este reality de los colombianos. Además, se puede ver cómo es el regreso de los integrantes del equipo Tino y Pibe a sus respectivas casas y los deseos que envían a sus finalistas. Seguidamente los integrantes de los equipos Pibe y Tino reciben a sus directores técnicos y luego les dan charlas motivacionales para que estén listos para la final del desafío 2024. Los finalistas reciben una sorpresa para recargarse de energía antes de la gran final, pues tienen una videollamada con sus familiares más cercanos y les presentan al Tino y al Pibe. En la casa Pibe, Karen habla del calzado del Pibe Valderrama y este le dice que es capaz de regalar al rey sus tenis. Sin embargo, como no es su talla, los demás aprovechan y se los prueban, y el único que le quedaron fue Olímpico. En medio de aplausos, los dos finalistas del desafío 2024, Kevin y Darling, llegan acompañados del Pibe y el Tino y sus respectivos refuerzos. Allí analizan su paso por la ciudadela. Seguidamente, Jason López, más conocido como Goku, quien estuvo en el Desafío Superhumanos 2018, es recibido entre aplausos y una gran ovación por todos los participantes. Además, recuerda su paso por el reality. Seguidamente se dio inicio a la última prueba en donde los finalistas se enfrentaron a una brutal y extenuante prueba que para ganarla se requirió agilidad, fuerza, puntería y mucha rapidez. Los ganadores de la prueba fueron Kevin y Guajira y se coronan como los ganadores del desafío 20 años.